Buenas tardes a todos los participantes. Capacitaciones en Salud le da la bienvenida. Quien les habla es la licenciada Alexandra Rodríguez Ramos, quien hoy estará a cargo de esta capacitación que lleva como título Esquema de Vacunación y Cadena de Frío. Vamos a iniciar el tema primero viendo lo que es el esquema de vacunación. Vamos a ver los temas que vamos a tocar de acuerdo a la primera parte, que es esquema de vacunación. Vamos a hablar de la resolución ministerial de inmunizaciones, en que nos vamos a basar de acuerdo a esta norma técnica para ver las vacunas que vamos a utilizar de acuerdo al grupo poblacional. Vamos a ver también cómo funcionan las vacunas, a qué nos referimos con inmunidad y cuáles son los tipos de inmunidad. Vamos a ver el concepto de vacunas, cuál es el mecanismo de acción de estas vacunas, cómo funcionan en nuestro organismo. También vamos a ver los tipos de vacunas que existen. Van a haber dos tipos, como vemos aquí, las vacunas vivas atenuadas, las vacunas inactivadas. Vamos a hablar del esquema de vacunación que consta de 17 vacunas que nos van a proteger de 26 enfermedades. Vamos a hablar sobre el esquema de vacunación especial también, en qué tipo de personas de acuerdo a su sistema inmunológico se van a aplicar ciertas vacunas y cuáles vacunas no se les puede aplicar. También vamos a ver la vacunación durante la pandemia, cómo va a ser este programa de inmunizaciones en este contexto de pandemia, cuáles son las medidas de seguridad y protección que debe de tener el vacunador en el caso de este contexto de pandemia. Vamos a ver por último lo que son los ESAVIs. Cualquier duda que tengan o una consulta durante la exposición me la pueden hacer saber a través del chat para poder responderlas. O si no, al finalizar la exposición vamos a tener un tiempo para que también puedan escribir sus dudas, sus preguntas y para poder responderlas en ese momento. Bien, comenzamos viendo lo que es la resolución ministerial que fue aprobada el 20 de abril del 2020, que lleva como número 214. En esta resolución, está presente en norma técnica, tiene por finalidad proteger a la población de los riesgos de contraer enfermedades que son prevenibles por vacunas, de acuerdo al esquema de vacunación que ellos nos plantean, de acuerdo al grupo poblacional, ya sea en niños menores de 5 años, niños mayores de 5 años, mujeres en edad reproductiva, en gestantes y también en adultos mayores. Las vacunas a lo largo del tiempo han aportado muchos beneficios a la humanidad. Enfermedades epidémicas, como en el caso de la viruela, han sido eliminadas totalmente, así como otras enfermedades, como en el caso de la polio, el sarampión, se encuentran en vías de eliminación. Y otras enfermedades, como en el caso de la neumonía o en el caso del tétano, de la difteria, están siendo controladas. No están habiendo casos con estas enfermedades. El año pasado, en el 2020, hubo un caso sobre la difteria, que una niña de 5 años contrajo esta enfermedad. Y a pesar de que esta enfermedad está siendo controlada, ya que más de 20 años no había ni un caso de personas con esta enfermedad, con difteria,
Y esto se debe a que no se cumple con los esquemas de vacunación, ya que para esta enfermedad nosotros contamos con una vacuna. Y sobre todo en esta niña que tenía 5 años, a los 4 años aplicamos lo que es la vacuna de la DPT, que es aquella vacuna que protege de la difteria, y esta vacuna se le aplica como refuerzo a los 4 años. Entonces, es muy importante estas vacunas, ya que hemos visto que si nosotros vacunamos, continuamos con este esquema de vacunación, vamos a hacer que estas enfermedades sean eliminadas, como en el caso de la viruela, y poco a poco yéndolas a erradicar. A través de estas intervenciones, a través de las campañas de vacunación, hemos podido evitar muchas muertes y también discapacidades. Actualmente nosotros contamos con 17 vacunas. 17 vacunas que nos van a proteger de 26 enfermedades. Y como ya lo dije anteriormente, estas van a estar de acuerdo al esquema de vacunación, de acuerdo al grupo poblacional, ya sean en niños menores de 5 años. Por ejemplo, tenemos la vacuna de la pentavalente, la vacuna de neumococo, de rotavirus. En el caso de niños mayores de 5 años, tenemos las vacunas de la DT, SR, de la hepatitis B. En el caso de las mujeres en edad reproductiva, tenemos la VPH. En el caso de las gestantes, tenemos la vacuna de la DT, la vacuna de la DPTA. Y en el caso de los adultos mayores, por ejemplo, tenemos la vacuna de la influenza, la vacuna de neumococo, que nos van a proteger a este grupo poblacional de acuerdo a este esquema, nos van a proteger de estas enfermedades que son prevenibles por vacunas. Ahora vamos a ver cómo funcionan las vacunas en nuestro organismo. Cuando un microorganismo ingresa a nuestro cuerpo, ya sea un virus o una bacteria, ingresa, este se va a multiplicar en todas nuestras células. A esto nosotros lo conocemos como una infección. Cuando existe esta infección por este microorganismo, lo que va a hacer nuestro cuerpo es atacar a este microorganismo, a este cuerpo extraño que ingresó a nuestro sistema inmunológico. Entonces, para ello, nuestro sistema inmunológico despliega dos mecanismos de defensas importantes. Primero, van a entrar a defender los macrófagos, que son células que van a tragar a estos intrusos, a estos microorganismos. Como esto no va a ser suficiente, va a ingresar el otro mecanismo de defensa, que son los linfocitos. Estas son células defensoras que van a poder identificar el antígeno del microorganismo y van a generar anticuerpos. De esta forma es como nuestro cuerpo se defiende cuando ingresan microorganismos a atacarnos, cuando ingresan cuerpos extraños a atacar. Es de esta forma en cómo nuestro cuerpo se va a defender ante estos microorganismos. De la misma forma es cómo funcionan las vacunas. Las vacunas son preparados que van a contener, ya sean virus o bacterias, van a encontrarse atenuadas, vivas atenuadas, o pueden ser vacunas que contienen estos microorganismos inactivados, de una forma inactivada. Entonces, cuando nosotros nos vacunamos,
con estos microorganismos, ya sean atenuados o inactivados, lo que hace nuestro cuerpo, de la misma forma que sucede con la infección, nuestro cuerpo también reacciona al ver que estos microorganismos ingresan y reaccionan de la misma manera con sus mecanismos de defensa. De esta forma, nuestro cuerpo identifica estos antígenos de estos microorganismos y van a producir anticuerpos. Las vacunas van a aprovechar esta memoria que tiene nuestro sistema inmunológico, van a aprovechar esta memoria al igual como lo hicieron con la infección. Esto va a permitir que nuestro cuerpo reconozca a este microorganismo y cuando esta persona se vuelva y se infecte con este microorganismo, nuestro cuerpo ya va a saber cómo defenderse ante estos microorganismos, ya sean estos virus o estas bacterias. De esta manera es cómo funcionan las vacunas. Las vacunas van a generar una respuesta inmune, pero sin causar la enfermedad, generando lo que son los anticuerpos y también los linfocitos, ya sean los linfocitos T o los linfocitos B, que van a tener una memoria, en el sistema inmunológico. Pero estos linfocitos y estos anticuerpos también a lo largo del tiempo empiezan a perder su poder. Es por ello que muchas de las vacunas requieren de refuerzos. Un ejemplo de esto sería la vacuna de la DT. En este caso, esta vacuna, aquella persona que cumplió con el esquema, con las dosis que le correspondía, necesita vacunarse más adelante en 10 años como refuerzo de esta vacuna. Cada 10 años esta persona debe recibir esta vacuna como refuerzo. Y es así como más o menos funcionan lo que son las vacunas en nuestro cuerpo. Son similares a la infección, solo que en el caso de las vacunas no producen la enfermedad debido a que estas vacunas son preparados que contienen estos microorganismos, pero de una forma inactivada, de una forma atenuada. ¿Qué es la inmunidad? La inmunidad son procesos mediante los cuales el organismo sintetiza o adquiere ya sintetizados anticuerpos en respuesta a una gran cantidad de moléculas extrañas al organismo. La inmunidad básicamente va a ser la forma en cómo nuestro cuerpo va a reconocer y se va a defender contra bacterias o contra virus o sustancias extrañas o dañinas que ingrese a nuestro organismo. Esa es la forma en cómo nuestro cuerpo se va a defender. A eso nos referimos con inmunidad. Tenemos dos tipos de inmunidad. Tenemos la inmunidad activa y también tenemos la inmunidad pasiva, ¿no?, que lo vamos a ver de forma más detallada en las siguientes diapositivas. Pero también en la inmunidad vamos a tener un tipo de inmunidad que se le conoce como inmunidad innata. A esta inmunidad innata es, por ejemplo, se va a dar mediante el reflejo de la tos. Por ejemplo, cuando ingresa alguna pelusa o algún cuerpo extraño, nosotros
tenemos este reflejo de la tos porque queremos expulsar, o cuando tenemos flema, queremos expulsar, entonces actúa lo que es el reflejo de la tos. De esta manera, el cuerpo se trata de defender y quiere eliminar ese cuerpo extraño. En el caso también de las lágrimas, de la misma forma, o en el caso de del moco, que va a atrapar partículas pequeñas o también bacterias al momento del polvo, por ejemplo, cuando nos cae a los ojos o al momento de respirar, ¿no? Se acumula el polvo en nuestra nariz. Entonces, nuestro cuerpo va a querer eliminar a estos cuerpos extraños y lo va a eliminar utilizando esta inmunidad innata. A través de las lágrimas, de la lagaña, va a querer eliminar este polvo del ojo. A través del moco también va a querer eliminar estas partículas de polvos o también esas bacterias que ingresaron a nuestras vías aéreas. De esta forma, nuestro cuerpo se defiende de estos microorganismos y también de cuerpos extraños que ingresan de una forma innata. Y como ya lo dije, la inmunidad se va a dividir en dos tipos. Vamos a tener la inmunidad activa y también la inmunidad pasiva. En cuanto a la clasificación de tipos de inmunidad, aquí vamos a ver, de acuerdo a nuestro cuadro, que tenemos dos tipos de inmunidad: la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. ¿A qué se refiere con inmunidad activa? Inmunidad activa es aquella que es adquirida de manera natural. Ocurre cuando una persona está expuesta a un microorganismo y por lo tanto esta persona desarrolla una respuesta inmunitaria. En el caso de la inmunidad pasiva, es aquella que se va a deber a anticuerpos que se produce en un cuerpo diferente al nuestro. Por ejemplo, en el caso de inmunidad pasiva, vamos a tener cuando un bebé nace, por ejemplo, tiene anticuerpos de la madre que han sido transferidos, estos anticuerpos, hacia el bebé a través de la placenta. O también cuando el bebé ya nace, a través de la lactancia materna, la madre va a pasar al bebé los anticuerpos. De esta forma, es este tipo de inmunidad pasiva. O sea, son anticuerpos que se fueron generados en el cuerpo de otra persona y son transferidos hacia otra. Este es el tipo de inmunidad pasiva. En cambio, en la inmunidad activa es aquella que la propia persona, a través de los microorganismos, a través de la infección que haya tenido esta persona, su propio cuerpo va a generar estos anticuerpos, ¿no? Esta inmunidad, su propio cuerpo lo va a generar. Entonces, un ejemplo en la inmunidad activa va a ser en el caso de las enfermedades. Cuando nos enfermamos porque ingresó algún microorganismo, ya sea bacteria o virus, nuestro cuerpo va a responder con sus dos mecanismos de defensas para eliminar a este microorganismo. De esta manera, en este cuerpo queda una memoria inmunológica y genera anticuerpos. De esta forma es la inmunidad activa. En el caso de la inmunidad pasiva, hemos dicho que son anticuerpos generados en otra persona y son transferidos a otra
como es en el caso de los bebés. La madre, los anticuerpos de la madre son transferidos hacia el bebé a través de la placenta o al momento de la lactancia materna, también estos anticuerpos son transferidos. En el caso de la inmunidad, vamos a tener que la inmunidad activa, esta se va a dar de manera artificial y de manera natural. De la misma forma, en la inmunidad pasiva, vamos a tener una inmunidad artificial y también natural. En la inmunidad activa, hemos dicho que es aquella que la persona va a generar sus propios anticuerpos en el organismo, de acuerdo a la memoria inmunológica que va a tener el cuerpo. En el caso de una inmunidad activa de forma natural, esta va a ser, por ejemplo, cuando una persona desarrolla una enfermedad. Cuando una persona ingresa un microorganismo al cuerpo, este microorganismo va a atacar a las células del cuerpo, el cuerpo envía sus dos mecanismos de defensa y logran destruir a este microorganismo. Pero el cuerpo, estos linfocitos, van a tener una memoria sobre este microorganismo que ingresó al cuerpo. De esta forma, cuando esta persona se vuelve a infectar con este microorganismo, el cuerpo ya sabe, estos linfocitos ya saben cómo defenderse. De esta forma, es la inmunidad activa de manera natural. Ahora, tenemos la inmunidad activa de forma artificial. ¿Y a qué se refiere esta? Este tipo de inmunidad es aquella que se da a través de las vacunas. Cuando nosotros recibimos la vacunación, hemos dicho que las vacunas van a ser preparados con estos microorganismos que pueden ser estos virus o estas bacterias, pero estos microorganismos se encuentran inactivados o también atenuados. De la misma forma, al vacunarnos, estos microorganismos ingresan al cuerpo, mas no producen la enfermedad. Ingresan y nuestros linfocitos, nuestros sistemas de defensas, actúan contra estos microorganismos. Y de esta forma, nuestro cuerpo sabe, queda como una memoria inmunológica y va a saber cómo defenderse cuando estos microorganismos ingresen al cuerpo, porque van a tener una memoria inmunológica de manera artificial a través de las vacunas. Entonces, este tipo de inmunidad activa se va a dar de manera natural y de manera artificial. La inmunidad activa de manera natural va a ser en el caso de las enfermedades. Y la inmunidad activa de manera artificial se va a dar en el caso de las vacunas. Este tipo de inmunidad es de larga duración y no es inmediata. Aproximadamente se va a hacer efectiva esta inmunidad a partir de los 2 o 3 semanas después de la exposición que se tuvo con este antígeno. Cuando nos vacunamos, de la misma forma, nuestro cuerpo recién va a hacer efectiva esta vacunación a través de las 2 o 3 semanas después de haber recibido la vacuna. En el caso de la inmunidad pasiva, es aquella, hemos dicho que va a ser aquella que va a producir anticuerpos en otro organismo
y va a ser transferido directamente a otro. Y en este caso, este tipo de inmunidad pasiva también hay de dos formas. A través de la inmunidad pasiva de forma natural y la inmunidad pasiva de forma artificial. En el caso de la inmunidad pasiva de forma natural, es en el caso de los bebés, cuando la madre le va a transferir sus anticuerpos al bebé a través de la placenta o también a través de la lactancia materna. De esta forma, el bebé va a tener anticuerpos de la madre, anticuerpos que se produjeron en el cuerpo de la mamá y van a ser transferidos directamente a él. Este tipo de protección va a ser inmediata. Una vez que estos anticuerpos pasen al bebé, el bebé va a estar protegido con ciertas enfermedades. Pero este tipo de inmunidad que es pasiva va a ser de corta duración. A partir de los 6 a 12 meses, el bebé va a empezar a producir sus propios anticuerpos. Su sistema inmunológico va a ser más maduro y de esta forma él va a poder generar sus propios anticuerpos. En el caso de la inmunidad pasiva de forma artificial, esta se va a dar a través de la inyección de anticuerpos. En este caso, se puede ser la administración de las inmunoglobulinas, que pueden ser administradas endovenoso o intramuscular. De esta manera también es un tipo de inmunidad a través de la administración de estos anticuerpos. También a través de la administración del plasma o también del suero sanguíneo, de esta forma también se va a conferir este tipo de inmunidad pasiva de forma artificial. Y al igual que la inmunidad pasiva de manera natural, esta va a tener una protección inmediata y también va a ser de corta duración. Vamos a ver ahora qué son las vacunas. Las vacunas es una sustancia que se encuentra formada por un microorganismo capaz de inducir una respuesta inmune, una respuesta protectora y duradera frente a dicho microorganismo virulento. La vacuna, hemos dicho que es cualquier preparación con estos microorganismos cuya función es generar inmunidad. Generar esta inmunidad frente a una determinada enfermedad. De esta forma, a través de la administración de estas vacunas, vamos a poder estimular anticuerpos que van a proteger de futuras infecciones. Las vacunas se van a componer, van a estar compuestas de microorganismos, ya sean bacterias o virus, y estas pueden estar vivas o también pueden estar inactivadas. En el caso de las vivas atenuadas, son aquellas que van, estos microorganismos van a encontrarse debilitados. Y en el caso de las vacunas inactivadas, son componentes químicos o biológicos también con el objetivo de poder facilitar esta conservación
y aumentar la eficacia de la vacuna. Actualmente nosotros tenemos 17 vacunas que nos van a proteger de 26 enfermedades. Y a través de la vacunación vamos a ir eliminando ciertas enfermedades, como es en el caso de la viruela, que ya lo hemos dicho que esta enfermedad ha sido eliminada. En el caso de la polio, por ejemplo, es una enfermedad que ya se encuentra en vías de eliminación porque no se observan casos de niños con esta enfermedad. Y otras enfermedades que aún están siendo controladas, por ejemplo, como en el caso de las neumonías, en el caso del tétano y también en el caso de la difteria, que teníamos esta enfermedad más de 20 años, que no había habido ningún brote, ningún caso con esta enfermedad. Y como ya lo había mencionado, esta enfermedad, el año pasado, hemos tenido un caso de una niña de 5 años con esta enfermedad. Es por ello, es importante continuar con los esquemas de vacunación para hacer que estas enfermedades lleguen a desaparecer, ¿no? Como es en el caso, ya hemos dicho, de la viruela, que esta enfermedad ha sido eliminada. Ahora vamos a ver cómo es el mecanismo de acción de las vacunas. La vacunación es el proceso que permite generar resistencia a una enfermedad. En este caso, hemos dicho que el mecanismo de acción de esta vacuna va a ser el mismo como en el caso de las infecciones cuando ingresan microorganismos a nuestro cuerpo. De esta misma forma, al nosotros recibir una vacuna, hemos visto que estas vacunas pueden ser atenuadas, vivas atenuadas o también inactivadas. En este caso, esta vacuna, al tener este microorganismo que se encuentra debilitado, ingresa a nuestro cuerpo. Al ingresar a nuestro cuerpo va a defenderse con sus mecanismos de defensa y al defenderse va a generar una memoria inmunológica. Y de esta forma, cuando este microorganismo ingrese al cuerpo de la persona, nuestro sistema de defensa van a saber cómo defenderse ante este microorganismo que ingresó. De esta forma, es el mecanismo de acción de las vacunas, generando lo que son anticuerpos, generando lo que son los linfocitos como células de memoria que se van a defender cuando estos microorganismos ingresen. De esta forma es como actúan lo que son las vacunas. En cuanto a los tipos de vacunas, vamos a ver que hay vacunas vivas atenuadas. En este caso, estas vacunas van a utilizar una forma debilitada del microorganismo, una forma atenuada de este microorganismo. Estas vacunas que son vivas atenuadas van a ser similares a una infección de forma natural.
Por lo tanto, este tipo de vacunas crean una respuesta inmunitaria más fuerte y más larga o más de mayor duración solo con una o dos aplicaciones. La mayoría de estas vacunas que son vivas atenuadas pueden proteger a la persona para toda la vida contra este germen o contra esta enfermedad. Este tipo de vacunas son de larga duración y también van a tener una respuesta inmunitaria más fuerte. Vamos a ver que en este caso también de este tipo de vacunas vivas atenuadas van a tener algunas limitaciones, ya que el componente de esta vacuna es este microorganismo que se encuentra vivo, solo que se encuentra debilitado o atenuado. Es por ello que tiene algunas limitaciones. En este caso, aquellas personas que presentan un sistema inmunológico debilitado requieren de que sean evaluadas por un médico antes de haberles aplicado este tipo de vacunas. En el caso de personas que también presentan problemas de salud a largo plazo, en este caso también son personas que requieren de una evaluación médica previa antes de colocarse este tipo de vacunas. ¿Y cuáles son estas vacunas vivas atenuadas? Por ejemplo, tenemos la vacuna de la varicela. Esta vacuna de la varicela se coloca al año y es una vacuna que no requiere de más dosis, es de única aplicación y también no requiere de refuerzos. También tenemos en el caso de la vacuna de la fiebre amarilla. Esta vacuna también se coloca por única vez, una sola dosis, y no requiere de más refuerzos para poder continuar con su inmunidad. También tenemos la vacuna de la SPR, que protege de sarampión, papera, rubiolas, la vacuna de rotavirus, por ejemplo, que es una vacuna que solamente se aplica dos dosis y no requiere más refuerzos. Este tipo de vacunas, hemos dicho que son de larga duración y son y tienen una respuesta inmunitaria más fuerte debido a que este tipo de vacunas asemejan a la infección, ya que son vacunas que contienen estos microorganismos que van a estar vivos, pero se van a encontrar debilitados o también se encuentran atenuados. En el caso de las vacunas inactivadas, vamos a ver que son aquellas que contienen microorganismos enteros o también toxinas. Los microorganismos que forman parte de esta vacuna están muertos y tan solo se mantienen intactas las subunidades proteicas responsables de la inmunidad. Este tipo de vacunas, hemos dicho, utilizan lo que es una versión muerta de este microorganismo que causa una determinada enfermedad. Este tipo de vacunas, a diferencia de las vacunas vivas atenuadas, no van a proporcionar una inmunidad tan fuerte, ni tampoco van a ser similares a la infección.
Es por ello que este tipo de vacunas necesitan de varias dosis y también necesitan de refuerzos para poder tener una inmunidad continua contra una determinada enfermedad. Vamos a tener en este caso, por ejemplo, la vacuna de la hepatitis B, ¿no? Que en este caso esta vacuna se requiere de 3 dosis para que esta persona esté protegida, y también se requiere de refuerzos más adelante. En el caso también de la polio, también es una vacuna que requiere de más dosis y también de refuerzos. La vacuna de la influenza, la vacuna de neumococo, por ejemplo, también es un tipo de vacuna inactivada. Estas vacunas no tienen una respuesta inmunológica tan fuerte que en comparación con las vacunas vivas, atenuadas, y también, como ya le hemos dicho, requieren de más dosis y también de refuerzos. Ahora vamos a ver lo que es el Esquema Nacional de Vacunación. En este Esquema Nacional de Vacunación vamos a ver todas las vacunas que utilizamos. Por ejemplo, en el caso del recién nacido, vamos a utilizar 2 vacunas importantes, que es la vacuna de la BCG, de la hepatitis B. En el caso de los 2 meses, el niño va a recibir 4 vacunas. Va a recibir la dosis de pentavalente, su primera dosis, la dosis de la poliomielitis, en este caso va a ser inyectable, que se va a aplicar la IPV como primera dosis. También tenemos la primera dosis de rotavirus y la primera dosis de neumococo. A los 4 años vamos a aplicar las mismas, a los 4 meses, perdón, vamos a aplicar las mismas vacunas y van a ser la segunda dosis de aplicación. A los 6 meses vamos a aplicar la tercera dosis de pentavalente y la tercera dosis de poliomielitis, pero esta va a ser aplicada vía oral. A los 6 y 7 meses, de acuerdo a la norma técnica vigente, vamos a tener la influenza estacional, que se va a aplicar a los 6 meses como primera dosis y a los 7 meses la segunda dosis. A los 12 meses, al año de edad, vamos a tener la tercera dosis de neumococo y la primera dosis de SPR, que es sarampión, papera y rubiola, y también la dosis de varicela, que va a ser como única dosis. En este Esquema Nacional de Vacunación hay un error aquí en el que dice la influenza de 7 a 8 meses. Acabo de decir que la influenza es la primera dosis a los 6 meses y la segunda dosis a los 7 meses. Continuando con el esquema de vacunación, a los 15 meses vamos a vacunar lo que es la vacuna de antiamarílica, de la fiebre amarilla. A los 18 meses vamos a tener la segunda dosis de SPR,
primer refuerzo de DPT y primer refuerzo de la polio oral. A los 4 años vamos a tener la segunda dosis de refuerzo de la DPT y segunda dosis de refuerzo de la APO oral. En el caso de los adultos, vamos a poder vacunar lo que es la vacuna de SR, sarampión rubiola, la vacuna de la fiebre amarilla, la vacuna de la influenza, y también en el caso de gestantes vamos a tener la vacuna de la DT y la vacuna de la DTPA. Ahora vamos a ver cada una de estas vacunas con sus indicaciones de acuerdo al grupo de edad. En el caso de las vacunas de la BCG, hemos dicho que esta vacuna se le va a colocar a los recién nacidos. Esta vacuna es el bacilo de Calmette y Guérin. Este es un tipo de vacuna viva, atenuada, y esta vacuna, una vez abierto el frasco, va a durar aproximadamente 6 horas, porque es un frasco multidosis. Esta vacuna de la BCG nos va a proteger o va a prevenir las formas clínicas graves de tuberculosis infantil, como es en el caso de la meningitis tuberculosa, va a proteger de este tipo grave de tuberculosis cerebral. Esta vacuna de la BCG está indicada en el caso de los recién nacidos hasta los 28 días de nacido. Y la indicación es de que este niño, este bebé, tenga un peso mayor de 2 kilogramos. En algunos casos, de manera especial, esta vacuna puede ser aplicada desde el año hasta los 5 años, previo descarte de infección por tuberculosis. Este en el caso de niños que tengan familiares o contactos, o sean contactos de personas con tuberculosis y no se hayan aplicado esta vacuna al momento de nacer, se la pueden aplicar al año hasta los 5 años, pero previo descarte de infección con tuberculosis. Normalmente, un bebé puede aplicarse esta vacuna cumpliendo con la indicación de que sea mayor de 2 kilos, se puede aplicar de 0 hasta los 28 días de haber nacido. Esta vacuna se va a administrar vía intradérmica en la región del músculo deltoide del brazo, en el brazo derecho, a 2 centímetros del acromión. En esa zona va a ser donde se va a aplicar esta vacuna. En las reacciones que presenta este tipo de vacuna, días después de haberse aplicado esta vacuna, puede presentar lo que es un nódulo de induración que puede ulcerarse después de varias semanas. Aproximadamente a las 2 o 3 semanas vamos a poder ver que empieza a ulcerarse, incluso puede presentar algún líquido amarillo. Esto va a ser una reacción normal de esta vacuna. Es muy importante que nosotros,
cuando se realice la aplicación de esta vacuna, informemos al padre o a la madre, el acompañante del niño, que esta vacuna puede reaccionar a las semanas y que deben de tener mucho cuidado en la área de aplicación, ya que no se puede ni frotar ni sobar esa zona, ni tampoco aplicar cremas o algún antibiótico o cremas para el dolor en esa área, ya que podría causar una infección en el niño en esa zona. Es muy importante también que sepamos cuáles son las contraindicaciones en esta vacuna. En cuanto a las contraindicaciones de esta vacuna, a niños que pesan menos de 2 kilos, no se pueden colocar esta vacuna. Aquellos niños que presentan algún tipo de infección, también no se va a colocar este tipo de vacuna. Es que hemos dicho que la BCG es una vacuna viva atenuada. Por lo tanto, para ser aplicada, el niño no puede tener ninguna otra infección. También, si el niño presentara alguna reacción dermatológica en la área en donde se va a aplicar la vacuna, también está contraindicada y no podemos aplicarla. Esta vacuna se puede aplicar juntamente con otras vacunas, ya sean virales o vacunas bacterianas. No hay ninguna contraindicación para ser aplicada. En esta vacuna es aquella que nos va a dejar una marca en el brazo derecho, ¿no? Que todas las personas que se han vacunado con esta vacuna van a tener esa marca, que es el indicativo de que nosotros nos hemos vacunado de niños con la BCG. La dosis de esta vacuna es de 0.1 mililitros. Hemos dicho que viene en frasco multidosis, por eso esta vacuna, para su conservación, una vez abierta, nos va a durar hasta 6 horas. Me hacen una consulta en el chat, me dicen que mencioné que la BCG se podía colocar hasta los 5 años, ¿no? Porque en la diapositiva nos indica hasta los 28 días. De acuerdo a la normativa, a la norma técnica de inmunizaciones, en la normativa nos dicen, normalmente en condiciones normales a un niño se le aplica esta vacuna desde que nace, desde los 0 días hasta los 28 días. En la normativa también nos dice que solo en casos especiales, esta vacuna se podría aplicar hasta los 5 años. Por ejemplo, en el caso de que sea un niño que no se colocó al momento de nacer la vacuna de la BCG, no se la aplicó y este niño tiene factores de riesgo debido a que es contacto de repente con una persona que tiene tuberculosis. En este caso, por los factores de riesgo que este niño presenta, puede recibir la vacunación hasta los 5 días. En este caso, este niño se le tiene que realizar la prueba de descarte de tuberculosis. Realizado la prueba de descarte de tuberculosis, vamos a ver que este niño no presenta tuberculosis, a pesar de ser contacto, en este caso
podemos vacunar a este niño con esta BCG. La BCG hemos dicho que va a proteger al niño de una meningitis ocasionada por tuberculosis, o sea, una tuberculosis cerebral. Es por ello que, de acuerdo a la normativa, nos indica solamente en casos especiales vamos a poder vacunar a estos niños hasta los 5 años. Y en casos, en condiciones normales, esta vacuna solo se va a aplicar hasta los 28 días de nacido. Ahora vamos a ver lo que es la vacuna de la hepatitis B. Esta vacuna también se le aplica terminar de contestar la pregunta. Me dicen si se hará la prueba de PPD antes de aplicar a estos casos especiales. Sí se tiene que hacer la prueba de descarte de tuberculosis a estos niños para cuando este niño me salga que es negativo en tuberculosis, a pesar de haber sido contacto, este niño no tiene la enfermedad, recién se le va a poder aplicar esta BCG, que va a ser aquella, ya que el niño va a presentar factores de riesgo, va a ser aquella que va a proteger al niño de tuberculosis cerebral. Bueno, ahora sí, vamos a continuar con la vacuna de la hepatitis B. En el caso de la vacuna de la hepatitis B, esta vacuna es monodosis, es de uso inmediato. Esta vacuna es una vacuna inactivada, es una vacuna monodosis, ya lo dije, y nos va a proteger contra la hepatitis B. Esta vacuna, de acuerdo al esquema de vacunación, se va a poder vacunar al niño hasta las 12 horas de haber nacido y que cumpla con la condición de que este niño tenga un peso mayor de 2 kilogramos. Si este niño pesa mayor de 2 kilogramos, este niño va a poder aplicarse dentro de las primeras 12 horas la hepatitis B. Ahora, solo en casos especiales, de acuerdo a la norma técnica, nos indica de que los recién nacidos que nacieron o tuvieron un parto domiciliario, en este caso, por ejemplo, en zonas alejadas en donde se da este tipo de casos de partos domiciliarios, en este caso, estos niños que tuvieron este parto domiciliario van a poder recibir la vacuna hasta los 7 días de haber nacido, solo en esa condición especial. En condiciones normales, todo niño debe de recibir la vacuna hasta los 12 horas de haber nacido. Solo en el caso de niños con parto domiciliario, se les va a aplicar esta vacuna a los 7 días de haber nacido. Ahora, en el caso de una madre que sea positivo a hepatitis B y su bebé haya nacido con menos de 2 kilos de peso, en este caso la norma técnica nos dice
madre positivo a hepatitis B con un bebé menor de 2 kilogramos, este niño, por tener factor de riesgo, necesariamente tiene que recibir la vacuna. A este niño sí se le vacuna con esta vacuna de la hepatitis B. También vamos a ver que esta vacuna se aplica de manera intramuscular en el músculo vasto. Y la dosis de esta vacuna es de 0.5 mililitros. Al aplicar esta vacuna, la reacción que puede presentar el niño puede ser dolor, puede ser eritema o edema en la zona de punción. Y esta vacuna también se puede aplicar con otras vacunas, ya sean virales o sean vacunas bacterianas. En el caso de la vacuna de la hepatitis B, en el caso de los adultos que se pueden aplicar esta vacuna se aplica, tiene como indicación a población que tenga una prevalencia elevada de hepatitis B. En este caso, a estas personas se les va a vacunar con la hepatitis B. También esta vacuna de la hepatitis B adulta está indicado también para personal de salud, para personal de limpieza, incluso para estudiantes de la salud está indicada esta vacuna. También para poblaciones indígenas, para trabajadores sexuales, también está indicada de acuerdo a norma técnica, estas personas se pueden vacunar con la hepatitis B. También grupos de riesgo, ¿a quiénes llamamos estos grupos de riesgo? A los miembros de las Fuerzas Armadas, a la Cruz Roja, Defensa Civil, a los policías y a los bomberos son considerados grupos de riesgo. A estas personas también se les vacuna con esta hepatitis B. De acuerdo al esquema de vacunación, vamos a ver que esta vacuna en el adulto se vacuna 3 dosis y se va a vacunar de a partir de los 16 años hasta los 59 años. Van a ser 3 dosis. Al primer contacto es donde vamos a aplicar la primera vacuna, al mes de la primera y luego al mes de la segunda vacuna. Se van a aplicar 3 dosis. Esta dosis, en el caso de los adultos, es de 1 mililitro. Se va a aplicar de la misma forma, vía intramuscular, pero en el músculo deltoides, o sea, en el brazo se va a colocar esta vacuna. La vacuna de la hepatitis B también podemos colocarla en gestante, pero se aplica en el segundo trimestre de gestación. A partir de las 20 semanas de gestación, las gestantes pueden también aplicarse la vacuna de la hepatitis B. Vamos a ver ahora la siguiente vacuna. Tenemos la vacuna de la pentavalente. En la vacuna de la pentavalente, es una vacuna monodosis, esto quiere decir, esta vacuna, una vez abierta, tiene que ser utilizada de manera inmediata. Esta vacuna nos va a proteger de 5 enfermedades. Nos va a proteger de la difteria, de la tosferina, del tétano, de la hepatitis B y también de la influenza.
Esta vacuna, de acuerdo al esquema de vacunación, de acuerdo a la normativa, nos indica que se va a colocar a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses. Van a ser 3 dosis en niños menor de 1 año. En el caso que el niño no cumplió con este calendario de vacunación, podemos vacunar a este niño de 1 hasta los 4 años, 11 meses, 29 días, que no ha recibido la vacuna. Podemos continuar con su esquema de vacunación. Se va a colocar, en este caso este niño, las 3 dosis de la vacuna con intervalos de 2 meses en cada vacuna. Esta vacuna se va a administrar vía intramuscular en el músculo del vasto externo, en la cara anterolateral externa del músculo tercio medio, en el caso de niños menores de 1 año. Ahora, si el niño es mayor ya de 1 año, no recibió estas 3 dosis de vacuna y queremos regularizar su esquema de vacunación, en este caso al niño se le aplica también las 3 dosis cada 2 meses con intervalo de 2 meses, pero se le va a aplicar en el músculo deltoide, eso quiere decir en el brazo. Lo que el niño puede presentar como reacción ante esta vacuna, puede presentar dolor, enrojecimiento, también puede presentar fiebre e irritabilidad. En cuanto a las contraindicaciones de esta vacuna está contraindicada en aquellos niños que hayan tenido una reacción alérgica a una de las dosis previas. Por ejemplo, si a este niño le aplicamos la primera dosis y en esta primera dosis hizo una reacción alérgica fuerte, una anafilaxia, en este caso a este niño vamos a tener que suspender la segunda dosis y la tercera dosis. A este niño no se continúa con la vacunación por haber presentado este tipo de reacción fuerte a esta vacuna. Esta vacuna también puede ser aplicada con cualquier otro tipo de vacuna. En el caso de la vacuna antineumocócica, la vacuna de neumococo, es una vacuna también monodosis, esto quiere decir una vez abierta tenemos que utilizarla de forma inmediata esta vacuna. Esta vacuna va a estar indicada para prevenir enfermedades como la neumonía, enfermedades como la meningitis, y también como otitis media aguda. Según el esquema, en el caso de la vacuna antineumocócica pediátrica, porque esta vacuna de neumococo se puede aplicar tanto para niños como también para el caso de los adultos, adultos mayores. En el caso de la vacuna antineumocócica pediátrica, según nuestro esquema de vacunación, nos indican que van a ser 3 dosis, a los 2 meses, a los 4 meses sería la segunda dosis y la tercera dosis sería al 1 año. En el caso, de acuerdo a nuestra normativa, también nos indica que aquellos niños que no recibieron la vacuna hasta el 1 año, no recibieron esta vacuna de neumococo, podrían ser vacunados hasta los 23 meses, 29 días,
Y en este caso, estos niños van a recibir solamente dos dosis con intervalos de un mes. O sea, niños que llegaron al año y no se aplicaron ninguna dosis de neumococo, a estos niños se les puede aplicar esta neumococo, pero solamente dos dosis. A partir de los 12 meses hasta los 23 meses, 29 días, vamos a poder regularizar su calendario, pero solo con dos dosis de neumococos. Y estas dosis se van a aplicar con un intervalo de un mes. Ahora, en caso de niños que presenten alguna comorbilidad, ¿no? Niños, por ejemplo, que tengan diabetes, un niño con síndrome de Down, un niño que presente una cardiopatía o una nefropatía o alguna neoplasia, ¿no? Que se encuentren inmunosuprimidos y que no recibieron ninguna dosis de antineumocócica, estos niños deben recibir desde los 2 años hasta los 4 años, pueden recibir una dosis de neumococo. Solo en el caso de niños, hemos dicho, que tengan alguna comorbilidad. En este caso, niños con comorbilidad pueden aplicarse esta vacuna de neumococo desde los 2 años hasta los 4 años y solo recibir una dosis. Esto es de acuerdo a la normativa vigente, de acuerdo a nuestra normativa. Estas son las indicaciones para colocar esta vacuna de neumococo. En el caso de los adultos, en el caso de los adultos mayores, van a recibir la vacuna de neumococo a partir de los 60 años a más y van a recibir una sola dosis. Esta vacuna se administra intramuscular. En el caso de los menores de 1 año, vamos a colocar en el vasto externo. Y en el caso de los niños mayores de 1 año, se va a colocar en el deltoides. En el caso del adulto, también vamos a colocar esta vacuna en el deltoides. La reacción que pueda presentar esta vacuna va a ser dolor, eritema, edema, fiebre, irritabilidad. Estas van a ser las reacciones que vamos a tener en cuanto a esta vacuna. ¿Qué pasó? A ver, hay una pregunta que me dicen de la neumococo en caso de los niños que presentan comorbilidades hasta los 5 años, y me dicen en el caso de los niños mayores ya de esa edad y que presentan comorbilidad, ¿no se pueden vacunar? En este caso, a estos niños, para recibir este tipo de vacuna, requieren de una evaluación previa, una evaluación médica previa, si en el caso necesitaran recibir esta vacuna de neumococo. En el caso, sí, de los niños con comorbilidad que ya tienen hasta los 4 años, hemos dicho, de 2 a 4 años con comorbilidad, estos niños sí, de acuerdo a nuestra normativa, podemos vacunar a este niño. En el caso de los niños mayores, en este caso, para poder vacunar a estos niños, tendría que ser bajo prescripción médica, bajo evaluación médica para nosotros poder vacunarlos. Ahora, continuando, vamos a ver en el caso de la vacuna de la IPV. La vacuna de la IPV es una vacuna de virus inactivada.
Esta vacuna está indicada para la prevención de la poliomielitis. Esta vacuna es una vacuna inyectable. Esta vacuna, de acuerdo al esquema de vacunación, vamos a aplicar en dos dosis, a los 2 meses y a los 4 meses, con una dosis de 0.5 mililitros. En este caso, esta vacuna de la IPV es una vacuna monodosis y en algunos casos también multidosis. En el caso de las monodosis, hemos dicho que una vez abierta debe ser administrado de forma inmediata. En la vía de administración de esta vacuna es vía intramuscular. Y esta vacuna también se puede aplicar conjuntamente con otras vacunas. En el caso de una vacunación especial, podemos también colocar lo que es la IPV, que es la polio pero inyectable. Podemos aplicar, de acuerdo al esquema, en vez de colocar las APO, que es en gotas, podemos colocar, cambiarlo por IPV, solo en casos especiales, en donde hay una indicación en estos niños que no se pueden aplicar la vacuna del APO, podríamos aplicar la vacuna de la IPV. Ya que la vacuna del APO es una vacuna de virus vivo atenuado. Entonces, por ser un microorganismo vivo atenuado, este microorganismo, esta persona, tiene que encontrarse sin ninguna infección y sana para poder ser aplicada este tipo de vacunas, ya que es una vacuna que se encuentra viva, es un microorganismo vivo, pero se encuentra debilitado o atenuado. En este caso, especiales, es donde cambiamos, en vez de colocar lo que es la vacuna del APO, que es oral, podemos aplicar la vacuna de la IPV. En el caso de la vacuna del APO, vamos a ver que esta vacuna es una vacuna, ya hemos dicho, de un virus vivo atenuado. Este microorganismo se encuentra debilitado. Esta vacuna viene en frascos multidosis y pueden durar hasta 4 semanas una vez abiertas. Esta vacuna nos previene contra la poliomielitis. De acuerdo al esquema de vacunación vigente, de acuerdo a nuestra normativa, vamos a tener que esta vacuna se aplica en 3 dosis. Esta vacuna se aplica a los 6 meses como primera dosis y luego se van a aplicar 2 refuerzos de esta vacuna. Por ejemplo, a los 18 meses, a los 4 años, vamos a poder aplicar este tipo de vacunas. Esta vacuna, su administración va a ser por vía oral y se va a administrar 2 gotas. En el caso que nosotros vacunemos lo que es esta vacunación con virus atenuados, se debe administrar simultáneamente el mismo día con otras vacunas que sean también de virus vivo atenuado, ya que si no administramos
ambas vacunas que sean de virus vivos atenuados a la vez, tenemos que esperar aproximadamente 30 días para aplicar la otra vacuna. Porque si nosotros aplicamos una vacuna de virus vivo atenuado hoy día y citamos a la madre para que venga por la segunda vacuna, por otra vacuna que es también de virus vivo atenuado, para una semana después, lo que va a ser la segunda vacuna que nosotros coloquemos va a inactivar a nuestra primera vacuna, ya que ambas son virus vivos atenuados y lo que van a hacer es inactivar a nuestra primera vacuna. Es por ello que se indica que cuando apliquemos vacunas de virus vivo atenuado, apliquemos el mismo día estas vacunas. Si no aplicamos el mismo día, lo que debemos hacer es citar a la madre 30 días después para aplicar la siguiente vacuna, para así evitar la inactivación de una de las vacunas. En cuanto a la hay una pregunta que me hacen en cuanto a la vacuna de neumococo. Nos dice de que el personal de salud dice se vacunaron con la vacuna de neumococo. La vacuna de neumococo, personal de salud, sí se puede vacunar también por ser personal de riesgo. Se pueden vacunar por esta situación, por este contexto que nos encontramos en cuanto a pandemia, se indicaron de que sí podrían vacunar lo que es personal de salud o personas con comorbilidad, neumococo, influenza, eran las vacunas principales que en este tiempo teníamos que recibir. En el caso de las indicaciones para personas con comorbilidad mayores de 5 años que se vacunaron con la vacuna de neumococo. En este caso, en este tipo de comorbilidad, bueno, se indicó lo que sí la vacuna de neumococo, que sean utilizadas, sean administradas, ¿no?, a todo personal, a toda persona de riesgo debido a este contexto de pandemia. Pero de acuerdo a nuestra normativa, nos indica que solo esta vacuna de neumococo se van a aplicar hasta niños hasta 4 años que presentan esta comorbilidad. Y aquellos niños mayores de 5 años que presentan algún otro tipo de comorbilidad tenía que ser bajo evaluación médica. Y debido a nuestro contexto, vuelvo a repetir, esta vacuna de neumococo y también la vacuna de influenza han sido utilizadas para reducir riesgos en estas personas con comorbilidad o personas de riesgo. Continuando con la exposición, vamos a ver lo que es la vacuna de la DT pediátrica. En el caso de la vacuna DT, es una vacuna inactivada, esto quiere decir una vacuna muerta, inactivada, que es una vacuna multidosis. Esto quiere decir que esta vacuna va a poder ser almacenada hasta 4 semanas de acuerdo a la indicación de esta vacuna. Está nueva. Esta vacuna no ADT.
permite prevenir lo que es la difteria y también el tétano. Esta vacuna también de la DT pediátrica va a estar indicada en niños que presentaron alguna alergia severa en la vacuna de pentavalente. Aquellos niños que vacunamos con pentavalente que presentan, hemos dicho, en la primera dosis una reacción fuerte, una reacción grave, como es una anafilaxia, a estos niños se les suspende la segunda y tercera dosis de pentavalente. Y como nosotros suspendemos esta vacuna de la pentavalente, lo que podemos hacer es aplicar esta vacuna de la DT, que va a sustituir, se podría decir, a la vacuna de la pentavalente, ya que la pentavalente nos va a proteger también de la difteria, tétano y pertusis. En este caso, esta vacuna, de acuerdo a nuestro esquema de vacunación, vamos a aplicarla en dos dosis, a los 4 meses y a los 6 meses, con un intervalo de 2 meses. También podemos aplicar a niños que no se aplicaron con este esquema de vacunación, se puede aplicar esta vacuna de los 2 años hasta los 4 años, 11 meses, 29 días, 2 dosis de esta vacuna, de la DT, con intervalos de 6 meses. Podemos aplicarla como refuerzos, ¿no? Con intervalos de 6 meses. Esta vacuna se administra vía intramuscular y también se puede aplicar con cualquier otra vacuna. La dosis es de 0.5 mililitros y en los niños menores de 1 año vamos a colocar esta vacuna en el músculo vasto y en los niños mayores de 1 año en el músculo deltoide. Con la vacuna de rotavirus, vamos a ver que esta vacuna es una vacuna monodosis. Una vez abierta, se tiene que ser administrada. Esta vacuna es bebible, se administra vía oral, viene una jeringa precargada con más o menos una dosis de 1.5 mililitros. Esta vacuna nos va a prevenir de enfermedades diarreicas por rotavirus. De acuerdo al esquema normal de vacunación, esta vacuna se aplica a los 2 meses y a los 4 meses de meses de edad del niño. También, de acuerdo a nuestra normativa, nos indica si el niño no se aplicó esta vacuna de rotavirus a los 2 ni a los 4 meses y ya este niño tiene sus 5 meses, podemos aplicarle esta vacuna a los 5 meses y su segunda dosis a los 7 meses. Pero si el niño supera la edad de los 5 meses, esta vacuna el niño lo habría perdido, ya no le podemos administrar esta vacuna. De acuerdo a la normativa, nos indica que si el niño aún tiene 5 meses, podemos todavía aplicarle la primera dosis de esta rotavirus y a los 7 meses podríamos aplicarle su segunda dosis. En esta vacuna va a presentar como reacción en el niño, puede presentar fiebre, diarrea, vómitos y también irritabilidad. La vacuna, en cuanto a la contraindicación, nos dice que esta vacuna no se aplica a niños mayores de 7 meses, 29 días.
no podemos aplicar a niños mayores de 7 meses esta vacuna. ¿Por qué? Porque puede causar una invaginación intestinal. En este caso, niños que presentan esta invaginación intestinal producido por esta vacuna pueden presentar dolor de estómago, dolores fuertes de estómago, vómitos, también pueden hacer las heces, pueden estar con sangre, se van a encontrar más irritables, incluso van a presentar una debilidad extrema en estos niños. En el caso de que el niño, al momento nosotros de administrar, ya que esta vacuna es oral, administramos esta vacuna y el niño vomita la vacuna o escupe la vacuna, ya no podemos administrar otra dosis de esta vacuna, ya que de acuerdo a la normativa nos indica de que esta vacuna, al momento de ser administrada, va a quedar en la mucosa de la boca y de esta manera va a ser absorbido este medicamento y no debemos de administrar otra dosis adicional porque estaríamos causando daños, podríamos causar daños en el bebé en cuanto a las reacciones de esta vacuna. En el caso de la vacuna de la influenza, vamos a tener que esta vacuna es una vacuna inactivada, es una vacuna monodosis. Esta vacuna va a protegernos, va a prevenir de infecciones por influenza, también por neumonía, meningitis y también por otitis media. De acuerdo al esquema nacional de vacunación, nos indica que esta vacuna se administra a los 6 meses y a los 7 meses con intervalo de 1 mes. Y se puede administrar esta vacuna a partir del año, puede ser administrada anualmente. Esta vacuna se administra vía intramuscular. En el caso de los niños menores de 1 año, se va a administrar en el vasto externo y en los niños mayores de 1 año en el músculo deltoide. La reacción que va a producir esta vacuna es dolor, enrojecimiento, eritema, alza térmica y también puede producir irritabilidad en el niño. Esta vacuna se puede administrar conjuntamente con cualquier otra vacuna, ya sea viral o también sea bacteriana. En el caso de los adultos, esta vacuna se puede administrar anualmente a partir de los 3 años, ¿no? Anualmente hasta los 59 años de edad, una dosis anualmente. En el caso de las gestantes, esta vacuna también se le puede administrar a partir del segundo trimestre. A partir de las 20 semanas de gestación, podemos administrar esta vacuna. En el caso de la vacuna pediátrica, influenza pediátrica, la dosis va a ser de 0.25 mililitros. Y en el caso de la dosis adulto va a ser de 0.5 mililitros. Ambas son aplicadas de forma intramuscular. En el caso de la vacuna de SPR, vamos a ver que esta vacuna es una vacuna, puede ser en cuanto a su presentación, monodosis y también puede ser una vacuna multidosis. En el caso de las monodosis, hemos dicho que esta vacuna, una vez abierta, tiene que ser utilizada de forma inmediata. Y en el caso de la vacuna multidosis, en la SPR, esta vacuna nos dura hasta 6 horas después de haber abierto esta vacuna. Esta vacuna es de virus vivo atenuado.
está indicada para la prevención de la sarampión, de la papera y también de la rubiola. Esta vacuna, de acuerdo al esquema de vacunación, se puede administrar a los niños al año y al año 6 meses. Esto quiere decir a los 12 meses y 18 meses. Son dos vacunas. También esta vacuna se puede administrar, la vacuna de SPR, a niños y también adolescentes según el contexto de riesgo epidemiológico que nos encontremos en el país. En ese caso, sí puede ser administrada esta vacuna en niños y también adolescentes. Esta vacuna se administra de manera subcutánea en el tercio medio del músculo deltoides. Esta vacuna está contraindicado si es que presenta alguna reacción alérgica severa, como anafilaxia. En su primera dosis, esta vacuna se suspende. Esta vacuna también se puede administrar conjuntamente con otra vacuna que sea de virus vivo atenuado el mismo día. Si no aplicamos el mismo día con otra vacuna que sea de virus vivo atenuado, tenemos que esperar un mes para ser aplicada, ya que si no aplicamos, si aplicamos a los días posteriores y no ha cumplido el mes, lo que puede hacer, hemos dicho, que inactiva a una de las vacunas. Es por ello que toda vacuna de virus vivo atenuado que vacunemos con otra vacuna de virus vivo atenuado, tenemos que vacunarla el mismo día. Y si no vacunamos el mismo día, tenemos que esperar aproximadamente 30 días para vacunar la otra vacuna. En el caso de la vacuna de la SR, es una vacuna monodosis, una vacuna de virus vivo atenuado. Esta vacuna nos va a prevenir de sarampión y también de la rubiola. En este caso, esta vacuna está indicada a población de riesgo. A población de riesgo, como por ejemplo personal de salud, personal de aeropuertos, o migraciones, áreas que tengan contacto con turismo, son considerados una población de riesgo. También a población que vive en fronteras, también es considerado una población de riesgo. Poblaciones indígenas, poblaciones que son dispersas, en este caso también se les vacuna con la vacuna de SR. Aquella población que viaja a países donde hay este brote de sarampión, también a estas personas debemos de vacunar con esta vacuna de SR. Y también, en el caso de que hubiese algún brote de sarampión, también se utiliza esta vacuna para controlar estos brotes. Esta vacuna se administra una dosis a partir de los 5 años hasta los 49 años que no hayan recibido la vacuna. Esta vacuna se administra de forma subcutánea en el tercio medio del músculo deltoides. En el caso de la vacuna de la varicela, es una vacuna monodosis. Esta vacuna nos va a prevenir de la varicela. Es una vacuna de virus vivo atenuado. De acuerdo al esquema
nosotros podemos, esta vacuna, según el esquema, nos indica que se aplica al año de edad, vamos a aplicar esta vacuna de la varicela, pero se puede administrar hasta los 2 años, 11 meses, 29 días. Podemos administrar esta vacuna de la varicela. Ahora, hay situaciones especiales en que podemos colocar la vacuna de la varicela. Por ejemplo, cuando hay una posexposición y también para control de brotes, podemos aplicar la vacuna de la varicela. Por ejemplo, en el caso de hospitales que hayan presentado un caso de varicela, se puede aplicar esta vacuna a todos los niños que son susceptibles. A todo niño que tenga a partir de los 9 meses hasta los 5 años, 11 meses, 29 días, podemos aplicar esta vacuna de la varicela, ya que hubo un caso, por ejemplo, en un hospital. En el caso también del personal de salud que estuvo atendiendo a esos niños y también a los acompañantes de los pacientes, también debemos de vacunar con esta vacuna de la varicela. También en el caso, también se hubo un brote, por ejemplo, en albergues, en lo que son las cunas o los jardines de niños o guarderías, hubo un caso de varicela. De la misma forma, para controlar ese brote, tenemos que vacunar a todos los niños que estuvieron en contacto con el niño que presentó la varicela. Se pueden vacunar también, se puede utilizar esta vacuna cuando hay una exposición y también para el control de brotes de varicela. Esta vacuna se administra de forma subcutánea en el tercio medio del músculo deltoide. En cuanto a la reacción que puede generar esta vacuna, puede generar dolor, puede generar enrojecimiento en la zona, edema, e incluso las reacciones de esta vacuna pueden aparecer hasta los 5 días o 30 días de haber aplicado esta vacuna, ¿no? Reacciones como fiebre, reacciones cutáneas, incluso somnolencia y también pérdida de apetito. En cuanto a la vacuna antiamarílica, es una vacuna de virus vivo atenuado. Esta vacuna está indicada para proteger contra la infección por fiebre amarilla. Según nuestro esquema, esta vacuna se coloca con una dosis única a partir de los 15 meses de edad. Y también se puede recibir esta vacuna de los 2 años a 59 años de edad que no haya recibido la vacuna. También esta vacuna se puede aplicar en poblaciones que viven en zonas endémicas, en el caso de que haya también casos de brotes, también se darán pautas especiales para poder vacunar este tipo de vacunas. Esta vacuna, hemos dicho que es una sola dosis única. Esta vacuna va a proteger de por vida a la persona, tiene una duración larga de protección, es una inmunidad fuerte, es por ello que solo se requiere una sola dosis. Hemos dicho que esta vacuna también en niños que no recibieron a los 15 meses pueden colocarse la vacuna a partir de los 2 años, hasta los 59 años de edad pueden aplicarse esta vacuna. En este caso,
esta vacuna se han descrito tres tipos de reacciones serias que pueden presentar en el caso de personas mayores de 59 años que se han aplicado esta vacuna o, por el contrario, a niños menores de un año que se hayan aplicado esta vacuna pueden producir reacciones severas, ¿no? Hay estudios que nos indican tres tipos de reacciones que puede producir esta vacuna, como por ejemplo hipersensibilidad o una anafilaxia severa, enfermedades como una encefalitis o también una enfermedad viscerotrópica puede ocasionar como reacción este tipo de vacuna. Es por ello que niños menores de un año o adultos mayores de 59 años no reciben esta vacuna. Esta vacuna también se puede administrar con cualquier otro tipo de vacuna. La dosis es de 0.5 mililitro y la vía de administración es subcutánea. Vamos a contestar, a ver, una pregunta. En el caso de la DT, me preguntan, ¿tiene pertusis? No, en el caso de la DT es difteria y tétano. Es lo que nos protege esta vacuna de la DT. En el caso de la rotavirus, la dosis que nos indica, el rotavirus se coloca cada 2 meses. Entonces, lo que nos indica, de acuerdo al esquema de vacunación, nos indica que podemos colocarle a los 5 meses, la primera dosis de los 5 meses, a 5 meses, 29 días, podemos colocarle la primera dosis. Pasado los 5 meses, 29 días, ya no podemos aplicar esta vacuna porque esta vacuna se aplica cada 2 meses. Y en este caso, si llegamos a la primera dosis a los 5 meses, podemos vacunar su segunda dosis hasta los 7 meses, 29 días. Entonces, al recibir estas dos dosis, el niño recién estaría protegido con rotavirus. Y si vacunamos pasado los 7 meses, lo que puede ocasionar en este niño, ya que ya está recibiendo alimentación, puede producir una invaginación intestinal, ¿no? Complicaciones a nivel digestivo que podrían ser severos para el niño. Es por ello que no se recomienda, pasado los 7 meses, de acuerdo a nuestra normativa, aplicar esta vacuna. Y requieren de 2 dosis, porque si le aplicamos solo una dosis, el niño no estaría protegido. Continuando con la exposición, vamos a ver ahora la vacuna de la DPT. La vacuna de la DPT es una vacuna multidosis, es una vacuna inactivada o muerta. En este caso, esta vacuna nos va a proteger contra la difteria, tétano y tosferina o pertusis. En este caso, en el esquema de vacunación, se va a administrar con la DPT 2 refuerzos. 2 refuerzos a los 18 meses y su segundo refuerzo sería a los 4 años, 11 meses, 29 días. ¿Por qué en este caso esta vacuna solo aplicamos como refuerzo? Porque recordemos que en la vacuna de la pentavalente está incluida esta vacuna de la DPT.
en la pentavalente. Es por ello que esta vacuna se administra ya en estas dos dosis como refuerzos. Esta vacuna se administra de manera intramuscular en la parte superior de la cara lateral externa del brazo. Puede presentar como reacción dolor, sensibilidad, enrojecimiento, alza térmica, malestar general, cefalea. Y en cuanto a la contraindicación de esta vacuna, es que si se presenta alguna anafilaxia, no se debe de administrar la segunda dosis de esta vacuna. En el caso de los niños mayores de 5 años, no se debe aplicar esta vacuna de la DPT por su contenido pertussis, lo que puede ocasionar en estos niños mayores ya de 5 años, puede causar una encefalopatía. Es por ello que no se recomienda utilizar esta vacuna en mayores de 5 años. De acuerdo a nuestra normativa, nos indica que podemos vacunar al niño hasta los 4 años, 11 meses, 29 días. Y esta vacuna se puede administrar conjuntamente con otras vacunas sin ningún problema. En el caso de la vacuna de la DT adulto, es una vacuna inactivada, esto quiere decir una vacuna muerta. Esta vacuna nos protege de la difteria y también del tétano. Esta vacuna necesita de tener refuerzos cada 10 años. Personas que reciben el esquema completo de esta vacuna de la DT, a pesar de haber recibido esta dosis completa, van a necesitar de refuerzos cada 10 años con esta vacuna. De acuerdo al esquema que nos indica nuestra normativa, nos indica que está indicado en el caso de adolescentes de 12 a 15 años, de mujeres en edad reproductiva de 16 a 49 años, está indicada para varones también a partir de los 15 años a 64 años y gestantes a partir del segundo trimestre de gestación. En este caso, en las mujeres o adolescentes y también mujeres en edad reproductiva, la vacuna se va a administrar en tres dosis. En tres dosis, la primera va a ser al contacto, la segunda vacuna va a ser a los 2 meses de la primera vacuna y la tercera vacuna va a ser a los 6 meses de la primera vacuna. En el caso de las adolescentes y mujeres en edad reproductiva. En el caso de los varones y también en el caso de las gestantes, estas van a recibir solo 2 dosis. Van a recibir al contacto y a los 2 meses de la primera vacuna. En el caso de personas también que sean de riesgo, como por ejemplo las personas que son recicladores, en el caso del personal de limpieza, en el caso de personas que están privadas de su libertad, estas personas de riesgo también es necesario de aplicar esta vacuna de la DT. Esta vacuna se administra vía intramuscular en el músculo deltoide, puede presentar dolor, puede presentar eritema, puede presentar malestar general. Y esta vacuna también se puede administrar con cualquier otra vacuna. No hay ninguna contraindicación para la administración de esta vacuna. En el caso de la vacuna de la DTPA, esta vacuna es un tipo de vacuna acelular, ¿no? Que va a utilizar el contenido proteico nada más de el microorganismo.
Esta vacuna se utiliza solo para gestantes. La utilización es solo para gestantes y en este caso esta vacuna tiene de apariencia normal de una suspensión turbia y también blanca. Por ello, al momento de administrar esta vacuna, tenemos que agitar bien el frasco para poder cargarla. Esta vacuna está indicada para prevención del tétano, difteria y también pertusis en gestante y también en el neonato, ya que esta vacuna, que es exclusiva para gestantes, va a proteger no solo a la madre, sino también va a proteger al bebé de contraer estas enfermedades durante el parto. De acuerdo al esquema, nos indica que esta vacuna se aplica a partir, una sola dosis, a partir del tercer trimestre. Esto quiere decir desde las 27 a 36 semanas de gestación, a una dosis de 0.5 mililitros intramuscular. Y esta vacuna se puede también administrar conjuntamente con la vacuna de la influenza. No causa ninguna reacción adicional si aplicamos juntamente con la vacuna de la influenza. En cuanto a la vacuna del VPH, vamos a tener que esta vacuna es de virus del papiloma humano. Esta vacuna es una vacuna recombinante que va a prevenir de cáncer cervical causado por el VPH de tipo 16 y también de tipo 18. Esta vacuna, de acuerdo al esquema de vacunación, se va a administrar a niñas y adolescentes del quinto grado que tengan entre 9 a 13 años de edad. Ya sea niñas que sean de primaria pública o también privadas, van a recibir esta vacuna. Ahora, en el caso de niñas que no se encuentren estudiando por alguna razón, también si captamos a una niña de 9 a 13 años que no se encuentre estudiando por algún motivo, estas niñas también deben de recibir esta vacuna de la VPH. Esta vacuna se administra de manera intramuscular en la región deltoides. Puede presentar como reacción enrojecimiento, puede presentar alza térmica o incluso sensación de fatiga. Y está contraindicada si la persona presenta alguna reacción alérgica como anafilaxia a una de sus dosis, esta vacuna se contraindica. Esta vacuna se administra en dos dosis. La primera dosis se le va a administrar al contacto y la segunda dosis a los 6 meses de la primera dosis. Bueno, hasta aquí hemos culminado con lo que es el esquema de vacunación sobre las vacunas, todas las vacunas que se aplican tanto en niños menores de 1 año, niños mayores de 5 años, en mujeres en edad reproductiva, en gestantes y también en adultos mayores. Si tienen alguna duda o consulta, háganmela a través del chat para poder responder sus preguntas.
Bueno, creo que hasta aquí vamos a culminar la exposición en cuanto a las vacunas. Los invito para que el día 15, a la misma hora, de 4 a 6 de la tarde, tenemos la segunda parte en cuanto al esquema de vacunación. Vamos a ver lo que son en casos especiales, cómo debe ser el esquema de vacunación. Vamos a ver la vacunación también en el contexto COVID. Y por último, vamos a finalizar viendo lo que es cadena de frío en cuanto al almacenamiento y conservación de las vacunas. Los invito para que el día 15, a la misma hora, puedan ingresar para continuar la segunda parte de la exposición. Capacitaciones en Salud les agradece su participación y conmigo será hasta el día 15 para continuar con la exposición. Muchas gracias, me despido de ustedes.